hablás de cómo te gustaría que fuera itinerante, que vayan viajando de alguna manera este cuerpo de obra tan importante para vos. Nombraste a Estados Unidos y a México como destinos a mediano plazo. ¿Te sentís de alguna manera conectado? ¿Qué tan conectado o desconectado te sentís de lo que sucede a nivel artístico y a nivel pictórico en América? Y nosotros que venimos de Latinoamérica puntualmente, para ser más precisos también, ¿sentís que hay, si bien los lenguajes son parecidos y eso los puede de alguna manera, Vincular. los vincula? Yo pienso que sí, que estamos en una era donde la información es inmediata, gracias a las redes sociales, internet, todo el mundo está comunicado, es decir, las tendencias, hay modas y hay tendencias entre los diferentes países, los mercados también son diferentes, pero son modas compartidas, son tendencias compartidas. Hoy en día el pintor puede estar pintando a figuración y vendiendo al otro lado del mundo. Es decir, yo mismo, con pintores colombianos o con pintores de México, estoy hablando y con pintores de todo el mundo, ¿no? También en Australia, tengo amigos pintores en todo el mundo donde compartimos experiencias, ¿no? Y comentamos las obras. Es decir, pese a estar en la distancia, estamos ¿Te sentís parte de una conectados. camada, de un grupo de pintores figurativos? Bueno, hay muchos grupos, ¿no? Dentro de un grupo hay un tipo de pintura, que es la pintura figurativa, que lógicamente formo parte. Luego también estoy dentro de un grupo de pintores españoles o dentro de un grupo más pequeño que es la academia, ¿no? De pintores académicos dentro de Barcelona, ¿no? Es como un pintor siempre forma parte de diferentes grupos, ¿no? Y eso está bien, porque al final es importante compartir, sentirse apoyado, ¿no? De otros artistas, conocer otros procesos y al final también esto te alimenta mucho, ¿no? Te alimenta mucho. Para mí, cuando decías de la conexión entre países, yo encuentro fascinante, ¿no? Que se puede crear o que haya las posibilidades de crear una obra hoy en día aquí y la puedas mandar al otro lado del mundo y que vean en directo lo que se está haciendo. De hecho, esta exposición, la del infierno, hizo que muchos pintores de todo el mundo viniesen adrede a verla. Y los que no pudieron, les dije, no, no os preocupéis que haré todo lo posible para que la podáis acabar viéndola, ¿no? Moviéndola. Claro que todo dependerá también de los costes, ¿no? De logísticos, ¿no? De mandar una obra, ¿no? O si se encuentran espacios que estén interesados, ¿no? En mostrarla. Que justamente estoy haciendo ahora este trabajo. Estoy mandando un dossier en diferentes museos, espacios expositivos del mundo, a ver si están interesados en adoptar esta propuesta, ¿no? Es decir, estamos conectados totalmente, totalmente, Internet lo hace. Y a más nos inspiramos mutuamente, con lo cual el arte va evolucionando globalmente todo junto. Es decir, sí que es verdad que a nivel histórico, a lo mejor las tendencias que podemos encontrar aquí en Europa son ligeramente diferentes o los intereses del público en general que compra arte son diferentes a los intereses del público en general que compra arte en otro país, compra arte aquí o fuera. Pero eso no significa que los pintores se toquen en momentos puntuales y que todas estas tendencias diferenciadas entre diferentes países se vayan también conectando e interrelacionando. Cada vez encontramos más puntos en común. Antes era diferente, ¿no? Entonces goza de buena salud, digamos, la pintura figurativa hoy. Sí, y cada vez gozará de más salud. Porque esto es la ley del péndulo, ¿no? Pasa en todo, en la arquitectura, en la música, en la moda, ¿no? Hay un retorno al oficio, ¿no? Y también puedo decir, sobre todo como director de una escuela de arte muy tradicional. Empecé mi carrera dando clases en la Universidad de Bellas Artes de Barcelona y noté este gran interés, ¿no? En conocer cómo dibujar de una forma Clásica, estructurada. tradicional. Sí, el conocimiento no hace daño, ¿no?
Y al final es muy importante para la tendencia de la pintura figurativa el oficio. Y el oficio se tiene que aprender. Cuanto más fuerte seas, ¿no?, cuanto más se aprenda de base, va a influenciar sobre todo el futuro del arte figurativo. Uh-huh. ¿No? Y del arte en general. Y de todo el arte en general. Y lo digo porque tu discurso, de pronto, como el de muchos otros pintores de excelente factura, por ahí va a contramano con lo que muchas veces vemos en ferias internacionales de arte, en donde nos dicen que el arte contemporáneo va por otro lugar y que ya la técnica, el estudio o el oficio no interesan. Sí, no, porque hay ciertos estilos plásticos que defienden lo contrario. Y han sido lo que han sido precisamente porque un grupo de pintores se ha puesto a pintar sin control y han salido un tipo de lenguaje totalmente novedoso. Lo que pasa es que a día de hoy... ¿Por ejemplo? El fauvismo. Es lo que intento ahora hacer. Intento pintar de una forma mucho más descontrolada. Para mí me cuesta mucho. ¿Por qué? Porque vengo de un tipo de pintura muy refinada y muy controlada. Y ahora estoy intentando desaprender, ¿no?, para poder crear un tipo de obra diferente, ¿no? Como lo podemos ver en la trayectoria de muchos grandes artistas, ¿no?, grandes artistas modernos, cómo han empezado a formarse de una forma tradicional y para después desaprender y crear algo nuevo, puede ir con control. Eso es lo que defiendo yo. Es importante, o así como no se cuestiona que el músico primero tiene que aprender de los clásicos, tiene que aprender solfeo y tiene que controlar su instrumento a la perfección para luego poder hacer un tipo de música mucho más simplista, minimalista, pero sabiendo por qué estás tocando esta nota. Pues yo pienso que el arte tiene que ser más así. Que haya ciertas tendencias que defienden lo contrario está bien, pero es que estamos en un mundo globalizado donde imperan todas las tendencias por igual. Porque quien quiera pintar de una manera puede encontrar su nicho de mercado en algún lugar del mundo. Está bien, igual estás siempre hablando de un lenguaje pictórico, más allá de los estilos o de las tendencias. Sí. Hablando en términos más generales, por ahí hay muchos pintores con los que hemos conversado a lo largo del tiempo que se quejan un poco de sentirse al margen, ¿no? O del mercado o de ciertos lugares de exhibición en donde pareciera ser que la pintura como que es algo del pasado, que ya no tendría vigencia y que para qué ocuparse, ¿no?, de estos asuntos si hoy se puede resolver o crear de una manera completamente distinta utilizando otros medios, digamos, como que la pintura ya no sería algo del siglo XXI que ocupara a artistas, incluso a artistas jóvenes, digamos, como vos. La pintura es un medio de expresión. Y si tú tienes algo que comunicar, puedes usar la danza, la música o una arte plástica. Es decir, ¿tiene sentido seguir pintando a día de hoy con pintura? Evidentemente sí. ¿Se repite? Evidentemente no. Porque el artista lo primero que tiene que hacer es ser o tener un carácter crítico con su sociedad. Y cualquier artista que produce pintura a día de hoy está produciendo un tipo de pintura contemporánea, está plasmando los conceptos que le envuelven, con lo cual es una pintura novedosa, una pintura que tiene un mensaje que puede influenciar a la sociedad. Así lo era antiguamente y así lo sigue siendo. Hasta que a día de hoy hay también otros medios, ¿no?, que comparten con la pintura, como la fotografía, ¿no?, está la publicidad, el diseño, ¿no?, pero no significa que la pintura esté obsoleta. Para nada, porque no deja de ser un medio de expresión mucho más de contacto que medios de expresión digitales, por ejemplo. La pintura, pues por el formato... ¿Crees en la mixtura, en la juxtaposición? ¿Lo has pensado, lo considerás? Esto de mezclar de pronto lo artesanal con... Sí, sí, evidentemente. Todo sea por crear, innovar, ¿no? Pero por ponerte un ejemplo, esta obra del infierno, si la hubiera tenido que hacer de forma digital, no hubiera quedado igual. No, en absoluto, porque el lugar de las texturas... Primero las texturas, después la dimensión y después la intención o la batalla que tú tienes con el lienzo en blanco.
Es decir, muchas de estas pinturas se ve el carácter del pintor, pero precisamente porque tenía un... Y así le iba muy bien al infierno, ¿no? En algún momento de ira o de rabia, pues cogías, ¿no?, y te peleabas con el lienzo. Y eso es expresión. Y esto, si no es real, no se transmite de la misma forma. Y yo no me imagino cómo podría transmitir pues ciertos, ciertas expresiones o pinceladas duras o de impotencia o de rabia que sentí en ese momento con alguno de otros medios, con fotografía, por ejemplo. Habrá otras maneras, ¿no?, de plasmarlo, pero la pintura tiene su nicho y a día de hoy goza de muchos recursos para transmitir un mensaje. Y al final, a los seres humanos lo que nos gusta es admirar, ver y nos cuenten una historia y que nos emocione aquello. Y la pintura emociona mucho. ¿Por qué? Porque el pintor lo que hace es crear, ¿no? Creas una realidad y transmites una imagen pensada, racional y además con un estilo pictórico que ayuda también a transmitirte a canalizar ideas o a materializar los sentimientos. Hablaste de la rabia. ¿Cuáles son las cosas que más rabia te dan? Bueno, en pintura sobre todo la impotencia. Cuando algo no me sale, me enfado un montón y eso se nota. Se nota muchísimo. ¿Querés continuar? No, todo depende del tipo de pintura, pero el infierno ya me gustó dejarlo así, visto. Es decir, lo que estoy intentando hacer con esta obra es enseñar mi alma, ¿no? Es enseñar mi punto de vista del infierno y todo mi desarrollo, ¿no? Todo... digamos, todo el proceso que me he llevado, ¿no?, durante el transcurso de la obra a plasmar lo que, una idea concreta, ¿no? Seguro. Si hago, por ejemplo, una obra más académica, más refinada, todo esto se esconde más. De hecho, muchos de los cuadros que empezaba a pintar me pasaba refinándolos y tenía que volver atrás porque perdía completamente el sello personal, la impronta. La fuerza, ¿no? La fuerza de la obra, y el objetivo era precisamente otro. Claro, pero es paradójico, ¿no? Como que tenemos que primero sortear un montón de cuestiones ligadas a lo técnico, pero una vez que se alcanzan hay que, como que vos lo dijiste, desaprenderlas para lograr sacar algo que sea más contundente, que sea más denso. Bueno, todo es una... depende de cada pintor y de la búsqueda de cada pintor. Tú te puedes quedar estable en una zona de confort que funciona y además si comercialmente va bien para las galerías, pues es totalmente lícito, ¿no? A mí lo que me divierte es el innovar, ¿no? El innovar, el cambiar, el explorar, el experimentar, ¿no? Y el poder hacer una obra mía personal. Es relacionado con la pregunta que me hacías anteriormente. El pintor primero tiene que tratar de pintar para sí mismo, para que sea un tipo de pintura real, honesta y sincera. Luego, si esta pintura es para ti, seguramente el mercado la acogerá mucho mejor que si es una pintura más artificial, ¿no? Más... Claro que todo es un balance y un equilibrio, porque yo también a la vez estoy haciendo pintura para ser vendida. Un tipo de pintura más comercial, pero sí, siempre intento... llevármela. Tiene que ver también con cierta madurez, ¿no? En el camino, poder decir, bueno, voy a trabajar en una obra más personal, voy a trabajar en una obra de tipo más comercial, resuelvo mi tiempo también para hacer encargos. Tiene que ver con las actividades de un pintor profesional. Claro. Pero no se tiene que olvidar el pintor obsesionar en el mercado. Porque el mundo es muy grande. Todo porque y tiene mucho que ver primero con la calidad, lógicamente, de tu pintura, y segundo con una cuestión de marketing, ¿no? Claro. Una cuestión de estar en el lugar idóneo en el momento oportuno. Es decir, cuando una obra no se vende, no me preocupo, porque tarde o temprano va a encontrar su lugar. Y a la mayoría de pintores deberían conocer esto.
Perdón, ¿cuántos años tenés? Yo 35. Ajá. ¿Y qué consejo le das a los chicos que entran a la academia? Que deben ser, no sé, más jóvenes, me imagino. Hay de todo. Hay de todo, igual, claro. Pero ¿qué consejo le podés dar a un pintor que decide dedicarse de lleno al arte figurativo, a hacer realismo? Bueno, ¿Qué le decís? esta profesión es una profesión muy dura, pero a la vez muy bonita. Es una profesión que, bueno, el alumno cuando entra aquí viene a buscar sobre todo conocimiento técnico, ¿no? Sobre todo conocimiento de saber dibujar, controlar el claroscuro, manejar la paleta, los colores. Pero más allá de todo esto, para mí lo más importante que es lo que tienen que aprender aquí es el oficio de pintor, que es sobre todo la disciplina, ¿no? La perseverancia, es decir, cuando algo no te sale bien, no tirar la toalla y continuar. La autosuperación, es decir, no conformarte con lo que ya tienes, sino todos los profesores empujamos a que el alumno vea más y que quiera llevarlo a otro nivel, ¿no? Todos estos consejos, o todas estas virtudes, el pintor las tiene que tener, porque es un mundo muy duro y tiene que tener coraje para poder sobrevivir en este mundo. Luego, cuando acaban el programa, no dejo de reintegrar todo aquello que he estado aprendiendo aquí. Como consejos finales, digo, mucho trabajo, mucha paciencia, mucha perseverancia, ¿no? Y todo dará sus frutos. Para cerrar, ¿qué idea tenés acerca del éxito? ¿Qué significa ser para vos un pintor exitoso? Eso depende mucho de las ambiciones de cada persona o de cada pintor. Y en lo Para mí, personal? lo que me hace más feliz es o lo que me llena más es la satisfacción conmigo mismo. Luego, si esto puede ir acompañado, lógicamente, con una venta o con cierto éxito o aceptación, digamos, de la sociedad en mi pintura, es decir, cierto reconocimiento, pues bienvenido sea. Pero primero, lo más importante para mí es que esté satisfecho con mi trabajo. Eso es lo primero. Que nunca lo estoy, porque también esto me hace evolucionar y seguir pintando, ¿no? Y siguiendo buscando esta satisfacción. Pero lógicamente, si esta satisfacción puede ir acompañada de cierto éxito comercial y cierto éxito, digamos, social, pues aquí es donde se junta, sería la perfección, ¿no? De cualquier El pintor. paraíso. El paraíso. Sí. Gracias, Jordi. A vosotros.